decirles que hacía mucho que no entrenaba, que no subía. Entonces, esto resulta re difícil. Van a decir, siempre hay excusas, siempre escuchamos lo mismo. Les voy a contar cómo es mi rutina. Pero después de subir, dar una vuelta y bajar, porque tengo con luz una media horita, me meteré patas. Minutos más tarde. Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Tanto tiempo, bueno, no sé si tanto, pero capaz que sí tanto, arriba de la
Sí. ¿Por qué? Porque hoy salí a andar en mountain bike después de, como siempre lo digo, después de un montón de tiempo, sí, después de un montón de tiempo, salí a andar en la doble. Tengo mucho para contarles, después de mi operación, cómo estoy, cómo me siento. Hace años que no salgo a andar en mountain bike, así que también esa es otra historia que también quiero contarles, cómo me sentí hoy, a dónde me fui, a dónde me metí, por qué estoy un poco lastimada. Y estoy ahora en este hermoso que se llama Parque de la Familia. Está estrenadito hace poquito acá en mi provincia. Es muy bonito, es grande, después se lo voy a mostrar en otro video. Es muy parecido al parque de la ciudad, obviamente, pero todavía hasta le falta un poco más de crecimiento, de vegetación. Quiero contarles, mi clavícula está divina. Chicos, estoy agarrando el celular con en el brazo de operado, perfecto. Después de un mes puedo decir, porque hoy estamos a 22. Bueno, el 20 de mayo fue el cumpleaños de nuestra provincia hermosa, 431 años. Feliz cumpleaños, Gioja, te amo. ¿Cómo lo tengo? No sé, no. Después en otro video voy a hablar de ello. Pero está perfecto, o sea, no me molesta para nada, está de 10. Quise salir, en realidad había carrera hoy a la mañana. Siempre hay un pero del cual no pude salir. ¿Cuál es ese pero? Mis hijos, los horarios, que me acuesto tarde, que no puedo descansar. Viene uno en camioneta festejando. No son excusas, les voy a contar mi rutina. Yo arranco levantándome 7 menos cuarto. Por ende, tengo dos niñas que dejar. Una va al colegio primario y la otra va al jardín. Al llegar a casa se me hacen las 8 y media, a veces 9, dependiendo qué compro, qué me paro a comprar ya para llevar a casa, qué tengo que hacer para aprovechar el viaje. Llego, desayuno recién. Después del desayuno manejo redes sociales, que es como un extra para mí, del cual me tengo que ocupar todos los días. Mediodía cocino, me traen las niñas y yo entro a trabajar, lamentablemente, a las 4 de la tarde. No es que, sí, estás de vaga, que no, no, entro a las 4. Me voy en bici, por ende yo siempre salgo 3 y media, a veces menos 20. De ahí salgo, llego, ya es de noche. En eso, llego, tengo que comer algo, atender los niños, porque apenas llego, mi novio, marido, como quieran de llamarle, se tiene que ir a trabajar. Ya por ende, ya quedo en mi casa, a cargo de los niños, del cual yo a él se los dejé. Ahí arranca de vuelta la maternidad, modo mami. La más grande tiene tarea, la del medio hay que entretenerla, tiene que hacer algo. Y el más chiquito hay que darle el pecho, porque todavía sigue tomando la teta. Todavía con 10 meses, que hoy cumplió 10 meses, Dante dirá, no, sí, pero puedes hacer rodillo. Yo quisiera hacer rodillo, pero no tengo. Llego destruida, cocino, los baño y a la cama. Y recién por ahí mi marido vuelve a trabajar, dependiendo eventos, dependiendo de lo que tenga que él hacer. Entonces se hace un día tedioso y me tengo que hacer cargo, y no tengo espacio, lamentablemente, para ella. La amo, pero no tengo tiempo. Lo bueno es que yo hacia mi trabajo tengo un desnivel importante, son 7 kilómetros que me tengo que hacer de ida, 7 de vuelta. Siempre se hace unos 15 kilómetros en el día, nada más, y me voy en la rutera. A ella nunca la agarro prácticamente. El video me ha agarrado cada salto. Me iba así un circuito del cual pretendía dar una vuelta o dos y no se pudo. Me a bajar por la pista, digo, bueno, había, me acordaba que había uno o dos saltos. Nada, había muchísimos más como han visto y no tengo idea. Porque estoy oxidada a más no poder, miedosa. Pero bueno, como verán, la zafé. Algo, el cuerpo se acomodó arriba de la bici y lo disfruté. No he sentido miedo, eso es lo peor de todo, no sentí miedo. Porque será que como ya me saqué la placa, que la placa me implicaba muchísimo miedo, la placa iba a ser más desastre que sin la placa mi hueso. Prefiero que mi hueso se vuelva a quebrar a tener una placa peligrosa y que se me pueda clavar. No, también uno corre ese riesgo al tener una placa en la clavícula, no en otro lado. La verdad que lo disfruté, sí anduve una hora y media. No disfruté. Sufrí, sí sufro, porque me pesé. Yo pensando que había bajado, al menos yo mirándome al espejo me veo mejor, en la balanza me hice otra cosa. Sigo pesando 58 kilos. No bajaste nada. Sí, no bajé nada. Pero tampoco es que estoy comiendo súper extra sano. ¿Cómo sano? Sí, como. Seamos realistas, pegamos en el pecho. No, nada más. La bici se disfruta siempre. Al aire libre es lo que más me gusta. No hay como esto y no hay como como mis montañas. Por Dios, qué cosa linda. Ya volveré a correr. Prometo que me voy a anotar en alguna carrera. Les mando un beso grande. Cuídense, este frío. Esperemos que esté todo bien. Y bueno, veo el próximo video.